Yo creo que el problema es que las chicas te van a estar nominando. Entonces, pues la onda, que debilitemos ese lado. Creo que las chicas han estado hablando mucho atrás de mis espaldas. No estoy seguro qué es lo que estén diciendo, no estoy seguro si están haciendo una alianza contra mí. Ahora busco más aliados, por eso es que trato de hablar con Chile, para tratar de quitarle el poder a Esme. Lo que puede hacer Esme es darle el tótem de inmunidad a Gaby para que se salve. Si cualquiera de las dos se siente en riesgo, Esme le da el tótem a Gaby para salvar a Gaby y a ti te queda el voto para Esme. Si vemos en pro de los juegos, todo cambiaría. Sí, sí, totalmente. Si vemos en pro de los juegos, yo tendría que votar por Lu. Sí, sí, seguro. Lu es más débil que Gaby. Yo lo único que considero es dividir el lado de las chicas para que no haya estas votaciones constantes. Creo que la actitud de Lobo ha cambiado un poco desde que llegó Lu. Creo que su forma de estrategia está cambiando, ya que ahorita me intentó que probablemente sí las chicas vayan por mí, o sea, eso es un hecho. Pero antes la filosofía era, pues ahora sí que llegar los más posibles a la fusión y mantener un equipo fuerte. ¿Quién crees que haya votado por mí las pasadas? Yo voté por Liz. John votó por Liz. Rasta votó por Liz. Y Lu votó por Liz. Yo le dije que votara. Fue Gaby. Fue Gaby. O Esme. Pues tengo que pensar bien. Piénsalo. O le tumbamos el tótem a Esme estos días. O sea, tumbarlo de... De pues, robarlo. De robarlo. Eso es muy bajo, ¿no? Pues algo, pero... Y nos vamos por Esme. Sé que es un juego, pero no sé. Yo no estoy de acuerdo en hacer eso. Siento que es como trampa. Y si llegase a pasar eso, es quebrantar a los Jaguares. O sea, ya se rompió cualquier lazo de confianza porque... Pues ya es como algo, no sé, más complejo. Eso, ese plan es protegerme a mí también, porque ellas van a ir por mí primero, ¿verdad? Sí. Si no ganamos el juego de manera grupal, esto se va a poner feo. Sí, de hecho... Yo quería hablar contigo de eso. Estuvimos platicando, está Eli, Nico y Benny. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos fortalecernos entre nosotros para que duremos más. Queríamos platicar contigo a ver qué show, de qué lado estabas. O sea, que si te jalabas con nosotros y a ver si podíamos jalar a Janet. Para que estuviéramos más y pudiéramos votar de esa forma. Pero si Ceci tiene el voto directo, no, Ceci ya... Yo digo que va sobre tú porque por todo lo que le tiraste, que era... Pero es que le dije la verdad. No, o sea, y si me vota, pues ni modo. Entonces, ¿sí te jalas con nosotros? Sí, pues ya no más que... O sea, sería definir que la votación... Para platicar ahorita yo con ellos y decirles que estás de este lado y a ver si jalas tú a la maestra. Y se me hizo que Tigre fue fácil convencerlo. Y más que convencerlo, más bien yo creo que él sabe lo que le conviene en estos momentos, ¿no? Tengo a casi todo el equipo de mi lado, ¿no? Y eso me da un poquito de tranquilidad y de seguridad. Que también saben que les convengo que esté dentro del equipo. A ver, ¿quieren que les sea honesta? Yo ya escuché que van contra mí, por ejemplo. ¿Por qué no me lo dicen? Pues Gaby, no es como... O sea, Gaby, es esto. Esto es lo que pasa. ¿Qué? Si no ganamos. Ajá. Tenemos que ir juntos, pero exacto. Tú ya estás dentro de este juego. Sí, totalmente. Ok, es eso. Entonces, ¿dijiste mi nombre sí o no? Gaby, dime lo la que verdad. Te estoy diciendo es, hagamos las cosas, no caigamos en ese juego. No, yo no voy a caer, solo cosas. Quiero saber la verdad. Gaby, solo está pidiendo claridad. Solo o sea, estoy pidiendo claridad, no es que yo voy a ir a darle toda la prueba. No es que... Quiero saber de ti, Gaby, que me veas a los ojos, Gaby, si mencionaste mi nombre sí o no. Gaby. ¿Tú has mencionado mi nombre? No. Lo que me molesta muchísimo es que alguien, si le estás pidiendo que te vea a los ojos y te voltee la pregunta,
A partir de ahí dices, brother, ¿cómo quieres que confíe en ti? No está chido lo que estás haciendo y no soy la única que lo piensa. Y la otra soy yo. De verdad. Sin tema. Cuando llegó Lu, todo empezó a cambiar. Primero estabas con ella y conmigo. Éramos equipo. Y tu narrativa cambió, y tu narrativa y tu mentalidad cambió, y tu energía cambió. Bueno, si ahora confían Lu en Lobo y Lobo en Lu, pues entonces que jueguen ellos solos, pero entonces que no vengan a decirnos que nosotros estamos separados cuando claramente el que se está alejando es él. Por un amor, por una chica, por un gusto. Ojalá les dure mucho, de verdad, ojalá les dure mucho y valga la pena. Piensa, por favor, ¿quién está dividiendo al grupo? Y no es nada contra ti, no, te lo juro, por Dios. Pero nosotros... Se siente como que sí. Pero es que nosotros teníamos algo antes. Claro que te va a sacar de onda y te va a desilusionar a alguien que te voltee la moneda de esa manera. Es como... ¡Wow! Y que ahora el primer nombre que sale soy yo, antes de Lu. De verdad deseo de todo corazón que ganemos en el juego de hoy para no tener que estar en esta situación de sentencia otra vez. Hoy estuvo más frío. Pero bueno, da igual. Ya estamos aquí. Ojalá estos c*** estén haciendo que valga la pena. Por mi cabeza pasan muchas cosas. Por un lado, la matemática no da, se baja al cero y no contiene. Son 11 contra 7. Sigo pensando, Liz, ¿qué hiciste? ¿Fortaleciste la tribu? ¿O por miedo la debilitaste? Yo confío en Jaguares, en que son un equipo aguerrido, pero conmigo. No le pueden dejar todo el tema de la fortaleza al Lobo. Todo el tiempo Raza está de mal, de tibio, de... Ay, creo que primero los fuertes y luego los demás. ¿Y tú no eres fuerte? ¿No te da pena? ¿Qué va a estar diciendo tu hijo el día de mañana que vea el programa y diga, ay, mi papá siempre mandaba a los fuertes y él qué? ¿No te da pena? A mí me daría vergüenza. No tengo hijos. No tengo ni... No sé quién me vaya a ver, mi familia tampoco. Y sin embargo me estoy rajando la m*** por toda la tribu y tú sales con tus m***. Ay, no, el exilio, no podemos ir, qué miedo. Hay hadas verdes. Toñita, no m***. Deja de decir mentira, llevas toda tu vida mintiendo. La otra p*** que hablábamos de su familia, no, es que había unos halcones. ¿Dónde? ¿Halcones? Otra p*** mentira. Yo lo sentí, los vi, los halcones, puro p... viejas mentirosas. Al final es así, la gente pobre de mente se los come más rápido el miedo. ¿Quién más habla? Ya, la mujer no te voy a hablar. ¿Ahorita? No. Ahí veo otro lado, entonces. ¿Qué entendiste? Pues que fui un remolino en su trigo. Una discordia, ¿no? Ah, soy eso, la manzana de la discordia. Una discordia interna. ¿Hay algo más que tú sepas que yo no? No, ya no. Ya todo está ahí. Se te puso todo en la mesa. Yo hablé con Chile. ¿Y él qué dijo? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué? Que vayamos por él. Thank you.
¡Venga, team! ¡Vámonos! ¡Un, dos, tres! ¡Jaguares! Halcones y Jaguares, qué gusto verlos. Bienvenidos al día más importante en la semana en Survivor México. Es viernes. Y en disputa está el tótem de inmunidad grupal. Nada más importante, nada tan preciado como es. Vayan por él. Marcará toda la diferencia. Ustedes, halcones, saben perfectamente lo que significa poseer este tótem. Las semanas anteriores ustedes lo ganaron, lo tuvieron. Estuvieron a sal, sin ningún tipo de preocupación. Ni siquiera tuvieron que poner un pie en el juego de extinción. La única forma de mantenerse todos a salvo, de llegar intactos a la semana 4 en Survivor México. Ustedes, jaguares, nunca lo han tenido. Por primera vez, buscarán tener en sus filas este tótem de inmunidad grupal. Se viene una prueba poderosa, un clásico de Survivor México. Tendrán que dejarlo todo. Más adelante hablaremos al respecto. Quien no tenga este tótem de inmunidad grupal, mucho cuidado, porque entonces, invariablemente, esta misma noche perderá a un compañero de té. Ustedes, jaguares, ya perdieron a Manola y la semana anterior a Mati. Quiero pensar que no quieren perder a un integrante más de su tribu. Si ustedes no tienen este tótem, en automático, John Goods estará en el juego de extinción. Uno más saldrá a través de las votaciones y uno más por sentencia directa de quien porta collar de inmunidad individual, es decir, por un voto directo de Chile. Si ustedes, halcones, no tienen este tótem en su poder, dos de ustedes irán al juego de extinción por votaciones y uno más por sentencia directa de Ceci, quien porta collar de inmunidad individual. Muchas cosas entonces se pueden mover, pero evítense problemas. Ganen el tótem y colóquense en la semana 4 de Survivor México. Rasta, ¿cómo estás, Rasta? Definitivamente se ve que va a ser una prueba poderosa. Venimos seguros de nosotros mismos, más no confiados, obviamente. Entonces, vamos a pelear por todo. Y yo no sé si halcones quieran o no empezar a limpiar un poquito su equipo para quedarse también con fuertes. Vamos a ver. Como sea, vamos a darlo absolutamente todo acá para quedarnos con los buenos, recuperar a John y darle para la semana 4. Rasta, mucha suerte y a dejarlo gracias, todo, como siempre lo haces. Arre, gracias. Les explico en qué consiste la prueba, halcones y jaguares. Pongan atención, es un gran clásico de Survivor México. A empujar lo más fuerte que puedan la barra de madera que estará frente a ustedes. El objetivo es muy simple, derribar un contenedor que se encuentra del otro lado, el contenedor de la tribu oponente. Habrá enfrentamientos individuales y también habrá enfrentamientos en parejas. Esto se pondrá muy interesante. Tendrán que dejarlo todo. Piensen en los beneficios del tótem de inmunidad grupal. Evítense problemas en el Consejo Tribal. Y piensen, recuerden, nunca pierdan de vista que esta misma noche uno de ustedes estará regresando a casa. A excepción de Chile, que tiene collar, y Ceci, que tiene collar. Son los únicos que están a salvo. Y quien más en riesgo se encuentra ahora es justamente John Goods, quien se encuentra en el exilio. Si ustedes, jaguares, no tienen tótem, él va directamente al juego de extinción. Les deseo toda la suerte. Déjenlo todo y a tomar posiciones. En disputa el tótem de inmunidad grupal. Primer enfrentamiento por parte de jaguares, Chile y Rasta. Por halcones, Oski y Benji. Así han conformado entre ellos este enfrentamiento. Preparados, listos, ¡vamos! A empujar y a empujar rápido y fácil lo resuelve jaguares. Una calavera para jaguares, ninguna para halcones. Rasta y Chile consiguen la primera. Fácil lo resuelve jaguares. ¿Lastimaste? ¿Está bien? Ah, pues me duele, pero estoy piernas, bien. Piernas. ¿Cómo te sentiste? Sí. ¿Tú sabes más de esto? Yo siento que el empuje en la mesa. ¿Hace para? Y brazos. Empujar brazos. ¿Cuánto? Ok. Segundo enfrentamiento, jaguares tiene ventaja. Una calavera jaguares, ningún halcones por jaguares.
Lisbeth y Gaby por Halcones, Ceci e Itzel. ¡Vaya duelo! ¿Preparadas? ¿Listas? ¡Vamos! ¡Empujen con todas sus fuerzas! ¡Empieza a tomar ventaja Ceci Itzel Calavera para Halcones! ¡Rápido lo resuelven! ¡Una calavera Halcones, una calavera Jaguares! ¡Empieza a tomar ventaja Ceci Itzel Calavera para Halcones! Esto se gana en los primeros segundos, ¿ok? Uh-huh. Es pura explosión. Es que... Tranquilos, tranquilos. No pasa nada. No pasa nada. Venga. Venga, chicas. O sea, No pasa nada. Son dos pasos hacia atrás. O sea, es explosión, pura explosión. Vente desde el principio. Está bien. ¡Échalo! ¡Un, dos, tres! ¡Calavera! La prueba está empatada, una calavera Halcones, una calavera Jaguares. Por parte de Halcones, Nico. Por parte de Jaguares, Lobo. ¡Vaya enfrentamiento! ¡Preparados, listos, vamos! ¡Empiezan a empujar con todas sus fuerzas y comienza a tomar algo de ventaja, Nico! Sin embargo, Lobo lo echa atrás. ¡Empieza Lobo a avanzar! ¡Calavera para Jaguares! ¡Dos calaveras Jaguares, una calavera Halcones! Sí. O sea, también se hizo pierna. Pero gané primero. No, es que las piernas y dejaste ahí. Y la pierna. Las piernas. Era luego. ¡Ay! Cánsalo. Aguanta. Y de ahí explota. Jaguares tiene la ventaja, dos calaveras. Halcones, una calavera. Por parte de Halcones, Janet. Por parte de Jaguares, Esme. Enfrentamiento claro. ¡Preparadas, listas, vamos! ¡Empiezan a empujar, no está! ¡Bien acomodada, Janet! ¡Rápido, Esmeralda! Logra vencerla. Tres calaveras, Jaguares. Una calavera, Halcones. ¡Empiezan a empujar! ¡No está! ¡Bien acomodada, Janet! ¡Rápido, Esmeralda! ¿Tardaste en salir? Patas. Empujar, ¡pum! Aventar tu cuerpo para adelante. Sí, es, ¿no?, como si fueras a salir corriendo a toda velocidad. O sea, esa es la imagen. Como, o sea, que quisiste soportar, es como si fueras a salir corriendo. Te ganó. Era aventar tu peso hacia adelante. Ya está. Vean dónde se posicionan. Sí. Lo más extremo posible, sí, en la pintura. Sí. ¿Okay? Para tener más palanca. Venga. Jaguares tiene ventaja de dos calaveras. ¡Jaguares! Esto está tres calaveras para Jaguares, una calavera para Halcones. Por Halcones, Tigre Blanco. Por Jaguares, Rasta. A mi señal de vamos. Preparados. Listos. ¡Vamos! ¡Quiero verlos! Y empieza Rasta a empujar y a empujar. No está firme, Tigre, pero viene la respuesta inmediata del Tigre Blanco. ¿Cómo de que no? Tomó quizá impulso para ir hacia el frente. Calavera para Halcones, tres calaveras Jaguares, dos calaveras Halcones. Muy bien. El siguiente lo está. Tres, dos. Estoy segura. Igual. Pues como en el orden. En disputa el tótem de inmunidad grupal, tres calaveras Jaguares, dos calaveras Halcones. Por Jaguares, Lu. Por Halcones, Eli. ¡Preparadas, listas, vamos! Comienza Eli a mover la estructura rápido. Consigue la calavera del empate. Tres calaveras Halcones, tres calaveras Jaguares. El próximo es 4-3. Tú 5-3. O el Luis, porque al final ya él está quemada y puede agarrar a la coche de ellos. Uh-huh. ¿Vale? Venga. Venga. Literal, o sea, agarré el poste,
Luego ya me estaba... ¿Ya me estaba aventando? Literal era el pecho enfrente, no atrás, así. Hice fuerza en el abdomen, me estanqué de aquí. Mi pierna ya me temblaba, pero yo sabía que el impulso lo iba a tener en la, en la pierna de atrás. ¡Pum! Okay. Literal, con todo, o sea, con todo el impulso que lleva mi pierna, con tu pierna dominante atrás, y con todo el impulso, ¡pum!, hacia enfrente. Okay. Con todo el cuerpo, pierna, y, pierna, pecho, todo. ¡Pum! Pierna, pecho y todo. Invariablemente una tribu se pondrá en ventaja en este enfrentamiento. Tres calaveras, halcones, tres calaveras, jaguares. Por jaguares, Chile, por halcones, Benny. Preparados. Listos, ¡vamos! Empujen con toda su fuerza. Va Chile, Chile, rápido lo define. Cuatro calaveras, jaguares, tres calaveras, halcones. Tenías, venga, tenías muy estirado tu pie de base. Ya. Dale ese punk, dale ese punk. Y al tenerlo tan estirado, necesitas doblarlo para tener el impulso. Lo tenías estirado. Ceci, ya no estires la pierna de base. Ya supiste hacerlo. Yo quise separarme. Vamos a darle. Venga. Survivor es un juego de competencia, de contacto, y la verdad la vez pasada me quedé un poquito con la espina porque él está diciendo que lo estaba pateando. Yo no lo estaba pateando y pues, la verdad sí se calentaron los ánimos por el calor del juego. Yo no tengo nada contra Benny, le tengo un aprecio grande, pero pues es como que se quedó la espinita de querer competir contra él y hoy se dio la oportunidad. Y pues ya vieron, los resultados son resultados. Jaguares tiene cuatro calaveras, halcones tres. Por parte de Jaguares, Gaby. Por halcones, Ceci. ¿Preparadas? ¿Listas? ¡Vamos! Empieza Gaby a avanzar y avanzar. Ventaja para Gaby, ventaja para Jaguares. Se resiste Ceci. Activen el instinto Survivor. En disputa, tótem de inmunidad grupal. ¿Cuál tribu perderá esta noche un integrante? Esta misma noche, Consejo Tribal y Juego de la Extinción. No se ve tan cómoda Ceci. Avanza Gaby. Calavera para Jaguares. Cinco calaveras para Jaguares, tres calaveras para Halcones. Nada más voy a decir una cosa. ¡Puro corazón! ¡Eso! ¡Un, dos, tres! ¡Gaby! ¡Un, dos, tres! ¡Jaguares! Hoy fue un día de muchas lágrimas para mí. Me siento nostálgica, me siento... no sé, nunca pienso en soltar la toalla, pero a veces la mente y el juego te juegan en contra. Pero allá en casa alguien me dijo, cuando sientes que ya no puedes, acuérdate de mí, y es así como me estoy motivando. Y hoy traía un nudo aquí atorado, que es lo que seguramente explotó en ese juego para ganar el punto. Y agradezco a mi novio, a Mau, y a toda mi familia porque no los quiero decepcionar. Esta vez no los quiero decepcionar. Es que bajaste la mano. Sí, bajé la mano, eso sí. Sí, te iba a decir, o sea, que ahí perdí salieras, empuje. En cuanto salieras, recórranse al extremo. Venga, no los quiero así. Venga. Venga. Vamos a ver que sí, vamos a ver que sí. ¿Quién sigue? Vamos. Venga. ¿Quién va ahora? Veo la competencia bastante compleja. No podemos tener un error. Yo juraba que le iba a ganar a Gaby, pero fue una gran rival. Esta diferencia es difícil de superar porque si perdemos uno ya se acercan cada vez más a las siete calaveras. Y pues tenemos una deficiencia con los hombres también, porque pues Lobo es un contrincante muy fuerte que no le pueden hacer frente. Entonces está complejo,
está complejo. Enfrentamiento clave. Jaguares tiene 5 calaveras, halcones 3 calaveras. Frente a frente, 2 sobrevivientes que ganaron sus anteriores enfrentamientos por parte de Jaguares Chile, por parte de halcones Tigre Blanco. Agárrense todos, preparados, listos, ¡vamos! ¡Quiero verlos! ¡Luchar por una calavera más! ¡Empieza a tomar ventaja Tigre Blanco! ¡Echa para atrás a Chile! ¡Calavera para halcones! 4 calaveras halcones, 5 calaveras jaguares. Buen enfrentamiento. Chile, calavera para halcones. Sí, por el equipo. Confianza, el plan es terminado. Sí, el plan es perfecto. Para toda mi familia. Y venga, para todos esos niños, puro corazón. ¡Venga! ¡Puro corazón! ¡Ay, ¡Buen halcón! ¡Ah, ah, ah! ¡Halcones! ¡Ah, ah, ah! ¡Halcones! ¡Ah, ah, ah! ¡Halcones! Al momento, Jaguares, 5 calaveras, halcones 4. Por halcones, Eli. Por jaguares, Gaby. ¡Vaya enfrentamiento! ¿Preparadas? ¿Listas? ¡Vamos! Empiezan a clavar las piernas en la arena. Toma ventaja Eli. Se está acercando. Calavera para halcones. Vuelve a ganar Eli. 5 calaveras halcones, 5 calaveras jaguares. Esto está empatado. Arriba, arriba todos. Bajar el pecho y piernas, piernas. Eso, piernas. Eso. Va, sí. Oski, porque sí, no sí, resistas, va. Camina. Ajá, va. Sí, porque si haces esto, te va a llevar. Baja el pecho y así, eso, eso. Eres un callejero, eres un callejero. Eres un callejero, dale. Demuéstrate, 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 demuéstrate. Siempre la rompes, siempre la rompes. De nueva cuenta, una tribu se pondrá en ventaja, sí o sí. 5 calaveras halcones, 5 calaveras jaguares. Por parte de Jaguares Lobo, por halcones Oski. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! ¡Allá van! ¡Echan atrás a Oski! En cuestión de segundo lo resuelve Lobo, rápido, fácil. 6 calaveras jaguares, 5 calaveras halcones. Calaveras halcones. Y a tus hijos, como los viste el otro día. Venga, venga, Ceci Punk. Venga, Ceci Punk. Tenemos empates. Aquí está muy... ¡No! ¡Venga, halcones! Vamos de regreso. Bien plantados esos pies para que no haya los balones, bien plantadas esas manos. Pero tienes que traerlo a casa. Más a su capitán. Que diga a su abanderada. Enójate, perro. Mucha atención, en la fuerza de Esme está el triunfo de Jaguares. Tienen 6 calaveras. Ceci tendrá que hacer hasta lo imposible para otorgar la calavera del empate a la tribu Halcón. Tienen 5 calaveras. Vaya enfrentamiento. ¿Preparadas? ¿Listas? ¡Vamos! ¡Hay empate! ¡No empuja! ¡Esme lo consigue! Jaguares consigue el tótem de inmunidad grupal. Halcones perderá invariablemente a un sobreviviente esta misma noche.
en el juego de extinción. ¡Triunfo para Jaguares! ¡Hay empate! ¡No empuja! ¡Esme lo consigue! Cabeza arriba. Pues sí, porque ganamos todas las que podíamos ganar. O sea, las que teníamos que ganar, las ganamos. Y las que no, también por algo que yo, no pasa pues nada. No nos aferres. No hay manera. Si mañana es otro día, mañana a ver qué pasa. Oigan, oigan, oigan. Semana 4. ¡Semana 4! ¡Es el primer mes! Queda una semana más. Jaguares, felicidades. El tótem de inmunidad grupal es para ustedes. Por primera vez lo consiguen en esta temporada. Están todos a salvo. Luke, Lisbeth, Esme, Gaby, Rasta, Chile, Lobo. Y también John, que saldrá del exilio. Estará de nueva cuenta con ustedes y estará a salvo. Quiero ver su cara cuando vea que tienen este tótem de inmunidad grupal. Felicidades, gran esfuerzo. Halcones, Tigre, buen esfuerzo. Luchaste, lo dejaste todo, no alcanzó esta vez. Siempre hay una primera vez también y en esta ocasión no tienen el tótem. ¿Cómo estás, Tigre? Pues consternado, Warrior. Consternado porque pues ya nos habíamos acostumbrado a tener el tótem de inmunidad grupal semana a semana, pero pues ahora no se dio. Ahora no se dio y lamento pues que mi tribu no esté completa. Toñita, la lesión de Edwin. Es lamentable, pero bueno, así es el Arena Survivor y aquí estamos de pie. Gracias, Tigre. Gracias, Warrior. Eli, por primera vez, Halcones no tiene este tótem de inmunidad grupal y por primera vez esta sensación extraña en ustedes de hoy sí vamos a perder a un integrante de la tribu. Sí, Warrior, me siento impotente, me siento frustrada. El hecho de saber que tengo esta bandana y no poder hacer más por mi tribu, quería... Siquiera el tener que votar por alguien para que vaya un duelo de extinción, a mí no me agrada la idea. Tengo que reconocer que se perdió justamente. Lamentablemente no se pudo, hicimos lo que estuvo en nuestras manos. Y pues yo, por primera vez en mi vida, no quería ser protagonista, quería ser espectadora. Quería seguir siendo espectadora de estas ceremonias. Lamentablemente nos va a tocar ser protagonistas y pues espero que la próxima semana esto cambie. La prueba estuvo pareja hasta el décimo primer enfrentamiento. 5 calaveras de un lado, 5 calaveras del otro. Fueron los últimos 2. Eli, no podemos decir que no hubo lucha, que no hubo esfuerzo, que no hubo deseo de salir adelante. No alcanzó esta vez y espero que lleguen con la mente clara al Consejo Tribal. Va a ser muy distinto para ustedes esta noche respecto a las anteriores cuando tenían de por medio el tótem de inmunidad grupal. Todos están en riesgo, Eli, a excepción de Ceci, que tiene el collar de inmunidad individual. Gracias. Gracias, Warrior. Jaguares, Esme, te tocó el último enfrentamiento muy importante y frente a una mujer muy poderosa como Ceci. Sé que te sabe y te sabe muy bien esa calavera, la del triunfo. Para ti, para la tribu, tienen tótem, ¿cómo estás? No sé cómo estoy, o sea, no sé lo que se siente acá, pero se siente acá, pero se siente acá. Toda la adrenalina, todo está bien rico. Nunca subestimando al contrincante. Muchas gracias siempre por todo el esfuerzo. Pero también nosotros no nos subestimamos, ¿sabes? Sabemos que aunque somos menos, tenemos mucha garra y mucho corazón y muchas ganas de seguir acá, Warrior. Entonces, ahorita me estoy tranquila porque toda mi tribu tenemos una semana más. ¡Semana más! Y eso es todo. O sea, eso lo es todo. Ese sentir de aquí está todo. O sea, lo sientes acá. Es todo lo que necesitas. Me llena más que los burritos de ahí. Me llena más que la hamburguesa de los burritos y esas comidas se consiguen afuera. Bien. Y es esto. Es aquí y ahora. ¡Es aquí! Muy bien, Esme. Eso es muy cierto. Lisbeth, te veo sonriente, te veo feliz. Y a todos, ¿eh? A todos por igual. Esta sensación de poder respirar,
y decir estoy a salvo, porque a estas alturas ya no sabes por dónde puede venir un voto, una circunstancia, un factor, algo inesperado en una estrategia, ya no se sabe, entonces nada como estar a salvo. Estamos muy contentos, Warrior. Lo estuvimos luchando, lo estuvimos pidiendo al universo, a Dios. Estuvimos encomendándonos a todo lo que creemos para hacer esto posible, para mantenernos unidos. Ya lo dijo nuestro Capi en algún momento, somos el grupo élite, estamos los que tenemos que estar y de aquí no nos vamos a rajar. Somos 8, vamos a seguir 8. Tenemos toda la mente, todo el corazón, toda la pasión. Y pues, ¿qué te digo? Estamos muy contentos, la cara no se puede mentir. Necesitábamos este tótem de inmunidad. Dicen que lo más difícil es la primera vez. Y ya, esta fue nuestra primera. Así que agárrense, porque las demás son nuestras guardias. ¡Felicidades! ¡Felicidades, jaguares! ¿Quién de ustedes viene por el tótem de inmunidad grupal? Venga, Esme, están a salvo. Gracias. Nos vemos en la semana 4. Gracias. Pero también en el consejo. Felicidades, jaguares. Lamento que no puedan presenciar el juego de extinción. Ni hablar, ni hablar. No hay tema, no hay tema. Ya llevamos dos. Por cierto, halcones, estoy a la espera de los resultados de la lesión de Toñita. Muy pronto, muy probablemente en el Consejo Tribal los tenga ya en mis manos y podamos hablar al respecto. ¿Sí? Gracias. En cuanto tenga más información, se las haré saber. Espero sea pronto, si no es hoy mismo, en los días siguientes. Gracias, Warrior. Gracias. Nos vemos en el Consejo Tribal. Mientras tanto, descanse. Sí puede. ¡Venga! Tuve el punto ahí decisivo en el juego. Te podría decir que me dejé perder, pero no. O sea, me ganó Esmeralda. Pero si me hubiera tocado con un bebé, creo que también hubiese hecho lo posible por perder. Este momento, o sea, de tener yo la inmunidad individual y poder jugar mis cartas sin sentirme en riesgo, no se vuelve a dar. No, a ver, corrígeme si estoy equivocada. Yo creo que él y, bueno, todos ustedes iban a votar por mí, pero bueno, ya no estoy. Entonces, nosotros somos 5 y ustedes son 5. Entonces, si me das tus votos fuera de lo que vayan a votar ellos, para que sean minoría, yo no les voy a decir que no voten por ti. Es la primera movida estratégica importante que estoy proponiendo y que puede funcionar. Pero tiene que ser palabra de varón por nuestra vida, por nuestros hijos. Ceci me sacó un poco de onda. De hecho, sigo pensativo. No sé si usó alguna estrategia, si es trampa de ella, como para ponerme en jaque y que ella saque al que ella quiere. Es que no sé, también platiqué con ellos y estoy con ellos. Entonces no sé qué sea lo correcto traicionarlos a ellos. ¿Pero te sientes para ir a extinción? Más allá de todo, más allá de todos, más allá de jaguares, más allá de halcones, es una promesa que yo le hice a mi familia que iba a llegar con dinero, ¿no? Que papá iba a regresar y que iba a llegar campeón o que iba a llegar lejos. Tenemos promesas que le hice a un hermano que falleció. Pues no sé si mi hermano algún día lo pensó, pero sé que estaría orgulloso de mí. Sé que mi familia y mis hijas, todo, van a estar felices de verme en la tele y verme ganar. Entonces, ojalá llegue hasta las últimas instancias y pues todo lo hago por ellas. No acostumbro a llorar, pero me da sentimiento y quiero que me vean a su papá ganar. Tuvimos la mente en el juego, no nos dividimos. Qué bueno que no estuvimos pensando en a quién íbamos a nominar. Creo que llegar así al juego hace que rompamos las filas. Creo que es importante que lleguemos bien estructurados, sin emociones complicadas, para poder darlo todo el tiempo, ¿no? La verdad es que estoy semi sorprendida de cómo ha reaccionado Lobo con todo este tema de las pláticas y de hablar sinceramente y de decirte las cosas
de frente y todo, como que a él no le interesa hablar las cosas, que él solo necesita resultados y chalala. Yo ya no estoy confiando en Lobo. Su diálogo interno y externo están muy desfasados. Se va a poner muy interesante ahorita que regrese John y que le contemos todo lo que ha estado pasando y las reacciones de Lobo y todo. O sea, siento que va a haber ahí como un choque u otro como desprendimiento del grupo. Sacaste un p***o, compadre. Gracias. Esta semana ha sido muy difícil para ti. Es hora de que te reúnas con tu trío. ¡Escaguares! ¡Bien! Papi, bienvenido. Se termina el exilio para mí. Estoy contento, estoy feliz, estoy perfecto. Hora de seguir con mi estrategia. Gracias por cuidarme y hacerme recordar a los míos. Hércules, te veo, sígueme de cerca. Y vamos a ver si tienen el collar de... Digo, si tienen el tótem de inmunidad grupal. Y si no, pues a luchar. Estoy preparado y listo para la guerra. Ahora sí, más aislado que nunca. Se acabó el frío, tanto aquí como en el refugio. ¿Cómo cambian las cosas en Survivor México? En las primeras dos semanas, Jaguares estaba en problemas en este día viernes. ¡Felicidades! El tótem de inmunidad grupal es para ustedes. Ahora es Halcones quien perderá invariablemente a un sobreviviente. Luchaste, lo dejaste todo. No alcanzó esta vez. Siempre hay una primera vez también. ¿Será estrategia lo que está pasando con Halcones? ¿Escucharon a Ceci? A final de cuentas, ella porta el collar de inmunidad individual. No tiene ningún tipo de riesgo. Felicidades, tu primer collar de inmunidad individual en esta temporada. Que sea el primero de muchos. Halcones perderá a un integrante de la tribu en instantes. Consejo tribal, sentenciados, votaciones y juego de la extinción. ¿Quién pondrá punto final a esta aventura? Eso está por verse. Jaguares Halcones, bienvenidos al Consejo Tribal, el tercero de esta temporada en Survivor México. Sensaciones extrañas y sobre todo distintas. Ver estos contrastes, cómo cambian las cosas de un día para otro, de una semana a otra. Del nerviosismo, de la tensión que se vivía en las dos semanas previas con Jaguares, ahora tranquilidad aparente. Y esa presión, ese nerviosismo, ahora se ha trasladado con la tribu Halcón después de lo que sucedió en la última prueba en donde estaba en disputa el tótem de inmunidad grupal. 9 antorchas encendidas. 9 antorchas a lo lejos, lo cual significa que hay muchos halcones en absoluto estado de riesgo. A excepción de Ceci Ponce, quien porta con orgullo ese collar de inmunidad individual. Halcones y Jaguares, bienvenidos. Muchas cosas que platicar. Antes que otra cosa, sigo a la espera de los resultados médicos de Toñita. Quiero decirles a ustedes, Halcones, y también a ustedes, Jaguares, que Toñita no estará con nosotros esta noche en el Consejo Tribal. Y por esta situación, ella no será parte de las votaciones desde ninguna perspectiva. Ella no estará con nosotros esta noche. Espero muy pronto, como se los dije, tener más noticias de su estado de salud. Dicho lo anterior, Halcones y Jaguares, quiero que venga a este Consejo Tribal al último sobreviviente que estuvo en el exilio. Que venga entonces el jaguar John Guts. Adelante, John. Gracias.
tres. ¡Un, dos, tres! ¡Ah! ¡Eso, mi amor! ¡Bien! ¡Es un buen día para ser un jaguar! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Qué es eso? Así los quería ver a todos. Así los quería ver. Así. ¡Qué bien! Verles la cara que por fin se van a tener que tragar a uno de los suyos. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Es un buen día para ser un jaguar! Una buena semana. Ya me contarán, ya me contarán, ya me contarán. John Goods, bienvenido una vez más. Gracias por estar aquí en el Consejo Tribal. Tantas cosas que platicar contigo, tantas cosas que preguntarte. De entrada, de inmediato, lo primero que viste es tótem de inmunidad grupal, lo cual indica que estás a salvo, no tienes nada de qué preocuparte. Genial, todos genial. Ustedes, jaguares, incluido evidentemente John, están en la semana 4 en Survivor México. Felicidades a qué todos. Qué bien, tribu. Ya me contarán. ¡Ay, qué bien! El curso de las cosas tomó un rumbo distinto y ahora será Halcones, como bien lo dices, John, la tribu que tendrá que quedarse sin un sobreviviente. Hoy alguno de ellos irá directamente a casa. John, cuéntame, ¿cómo pasaste estos días y estas noches en el exilio? Veo que traes un atuendo distinto. ¿Qué es eso? Cuéntame, ¿qué pasó? Esto que ves es un aislante que me encontré ahí. Pocos saben la historia, Lobo es uno de ellos. Hace muchos años yo estuve en una situación muy complicada, un oscuro pasado, un hoyo negro. Me llegó a conocer personas increíbles, una de ellas Hércules, que ya no está con nosotros. Y cuando llegué ahí con él, lo primero que me dijo es, lo primero que tienes que hacer es aislarte. Aíslate, porque por ahí es donde entran las enfermedades. Y tienes un camino muy largo todavía que recorrer, estás muy joven. Tienes que corregir a tiempo, si no vas a estar como yo. Él tenía ya 16 años en la calle y nunca se levantó. Esto me lo encontré ahí. Quien ha estado en el exilio lo podrán saber. Son las telas que había por ahí. ¿Hay frío? Claro que hay frío. Pero si te aíslas, el frío te pasa por un lado. Para mí esto es un poncho, como lo conocen. Me cubre por delante y me cubre por detrás. Pero si me acuesto, me cubre por la derecha y por la izquierda. Si te haces bolita, ya no entra el frío. Esta tela es aislante, es térmica. El día de mañana funcionará a lo mejor para goteras. Aquí tenemos al ingeniero, al arquitecto. No lo sé. A mí me ayudó en el exilio. Esto que traigo aquí adelante es el símbolo de que por aquí me lo pasé. Que se dé cuenta que está vencido. Las hadas son mentiras. Solamente están en los cuentos. No sé quién dijo hadas por ahí. Falso. Los ojos verdes, falso, son luciérnagas. Desafortunadamente el hambre y el miedo te hacen magnificar a lo mejor esas pequeñas cosas que ves verdes, que al finalmente son luciérnagas. Pero te juega muy a la mente. Tu cuerpo es capaz de hacer cualquier cosa, es a tu mente a la que tienes que entrenar. El problema es el miedo al que hay que vencer. Aquí está el miedo, pasado. Y es un buen día para ser un jaguar. Nico, ¿qué piensas del regreso de John y la forma en cómo ha aparecido en el Consejo Tribal? ¿Consideras que ha sido intimidante? ¿Que es parte de una estrategia? ¿Cómo lo tomas? Te tengo que dar un aplauso, amigo. Un aplauso porque llegaste... Bueno, pocas veces me he reído en mi vida enfrente de alguien y perdón, lo tuve que hacer. Tu mandil está increíble también, por cierto. Yo te di pánico. Me da gusto que esté aquí, la verdad. También me daría gusto que se fuera un juego de extinción, cómo no, pero... Pues en Survivor un día estás arriba, un día estás abajo. Nosotros nos tocó dos semanas primero. Ahorita, pues, nos toca estar del lado feo. Y qué bueno que te quedas en la competencia, porque así nos vamos a poder estar midiendo de nuevo. Eres alguien con quien me gusta competir y cuando gano, pues, me da mucha satisfacción, obviamente. Hay que tener vocabulario para aprender a defenderse, ¿vale? Dale. Todo lo que dices es muy repetitivo. Ok. Y yo lo que vi saliendo de ti cuando venía entrando, más allá de una sonrisa, fue pánico. Hasta eso tengo educación y no me río enfrente de la cara de la gente. Y te voy a decir algo también. La humildad es
un aspecto que se pierde cuando se cree que se tiene. Entonces, no, señor. Adelante. No, señor. Adelante. Hay un dicho que dice, de humildad, adelante. Paciencia cuando no tengas nada y humildad cuando lo tengas todo. Súper. Y así vamos caminando. Apúntalo para que lo gastes después. ¿Sí, sí? Edwin. ¿Cuántas cosas, Edwin? ¿Qué semana tan complicada? La lesión. Halcones no consigue el tótem de inmunidad grupal. Están en riesgo, muchos de ustedes, a excepción de Ceci. Y yo te he escuchado puntualmente todas las palabras que has mencionado, al igual que todos, y se me viene de inmediato a la mente esta situación de que abiertamente lo has dicho, y lo cual lo aplaudo, que quieres aquí estar porque quieres ganar, porque hiciste una promesa, porque inclusive esa gran recompensa te haría muy bien, y por la promesa que le hiciste a los tuyos. Edwin, quiero que te abras y que me cuentes cuál es tu sentir en este momento. Me siento un poco triste porque hoy se va uno de los nuestros, pero también estoy... Esto que acaba de pasar ahorita de la actitud de John me da más ganas de seguir participando, ¿sabes? De recuperarme rápido. Y sé que las cosas no hubieran sido así si hubiera estado yo hoy, no hubiera pasado esta situación. Hubiera estado más parejo, más rendido y les hubiera costado bastante trabajo ganarnos. Qué bueno, me da gusto que salga John para poder competir contra él, contra Lobo, contra el que se me ponga enfrente. Y pues ni modo, aquí sigo y seguiré peleando por mi tribu. A ti te gusta ir con los más fuertes, claro, siempre. Claro, claro. Gracias, Edwin. John, ¿querías decir algo? Sí, Warrior, yo creo que la cosa está muy pareja. No sé en qué momento se puedan dar el lujo de decir si yo hubiera estado, la cosa hubiera sido distinta. Pues si no lo hubieras lesionado. Son seis. Yo veo tres hombres acá. No competí yo. Claro. No competí mejor yo. Mejor aún, son cinco. ¿Qué está pasando? Por diferencia de pesos, no da la lógica. No sé si me estoy explicando dónde... Cinco hombres contra tres. Ellos tuvieron que repetir seguramente más de una vez. Es clara la división que se ve en Halcones, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Si cinco hombres, hay un poderoso tigre aquí. Conozco las actitudes de Benny. He competido y conozco la fuerza de Nico. ¿Chile? Compadre, no por menospreciar tu fuerza, pero nadie le esperaba el explosivo que es. ¿Qué está pasando? Eso no es una tribu, eso es cada quien corre para su casa. Aquí está la tribu Jaguar, demostrando de lo que están hechos. Tres hombres y cuatro poderosas mujeres. Es un buen día para ser un Jaguar. Gracias, John. Bien, Halcones, momento de votar y de que tomen decisiones. Les recuerdo, los dos sobrevivientes más votados van directamente al juego de extinción. El otro sobreviviente saldrá de la sentencia directa de Ceci, quien carga collar de inmunidad individual. Halcones, ¿por qué y por quién? A votar. Eli, comenzamos contigo. Ay, qué fea situación. Voto por esta persona, ya que Oski se sacrificó por toda la tribu y considero que esta persona es la segunda a la que más le cuesta estar aquí. En cuestión de pruebas y mental, la está pasando muy mal, así que, pues sí, el voto es para. Voto por esta persona porque creo que es el indicado para vencer a quien voy a nominar con mi collar de inmunidad. Thank you.
Voto por Tigre porque hice un pacto con Ceci. Y sé que nadie va a votar por él. Es momento de conocer el destino de ustedes como tribu. Debo antes preguntar que si alguien tiene un tótem de inmunidad y siente que está en riesgo, es momento de que me lo entreguen en este instante. De no ser así, vamos entonces con los votos. Votaciones abiertas en nuestras plataformas oficiales, redes oficiales de Survivor México. El primer voto que tengo en mis manos es para ti, Tigre. Un voto para Tigre. Siguiente. Este voto es para ti. Nico. Siguiente. Este voto es para ti. Nico. Dos votos, Nico. Un voto Tigre. Siguiente. El voto que tengo en mis manos es para ti. Itzel. Siguiente. Este voto es para ti. Oski. Siguiente. Este voto que tengo en mis manos es para ti. Oski. Siguiente. Este voto es para ti. Nico. Siguiente. Este voto es para ti. Itzel. Siguiente. Este voto es para ti. Oski. Tres votos Oski, tres votos Nico, dos votos Itzel, un voto Tigre. Último voto. Si aquí aparece el nombre de Itzel, significaría que habría un triple empate. Con tres votos y los tres estarían en el juego de extinción. El último voto es para ti. Nico, cuatro votos, tú estás en el juego de extinción. Oski, tres votos, tú estás en el juego de extinción. ¿Nico, lo esperabas? No. ¿Te sorprende? Sí, mucho. Son cuatro votos, Nico. ¿Qué lectura le das a esto? Nada, yo estoy listo para lo que venga. No le tengo miedo a un juego de extinción. Ojalá me pueda quedar aquí muchas semanas porque he estado disfrutando muchísimo esto que es Survivor. Me sorprende, sí, en cuestión de juegos, pensé que me la estaba rifando, pensé que había sido suficiente para mi tribu. Veo que no, no pasa nada, aquí siempre se viene a demostrar y a callar bocas. Y pues nada, que venga lo que tenga que venir. Oski, estás en el juego de extinción, momento crucial para ti. ¿Cómo lo tomas? Lo tomo como lo que es. Si eso piensan, está bien y pues nos vemos en el juego de extinción. ¿Consideras que ha habido algo como para que haya habido también una buena cantidad de votos hacia ti? Creo que hubo dos cosas, que fue lo que dije, que no les gusta que a veces diga las cosas como son y también definitivamente mi rendimiento en la última semana. Gracias, Oski. Ceci, estoy contigo. Tú portas collar de inmunidad individual, así que tendrás que hacer una sentencia directa
para conocer al otro sobreviviente que estará en el juego de extinción junto con Oski, junto con Nico. Te escucho, Ceci. Benny, por sentencia directa, de Ceci, tú estás en el juego de extinción. ¿Cómo tomas esta decisión de Ceci? Vamos a jugar, Warrior. ¿Te sorprende? No, ya lo esperaba. ¿Lo esperabas? Sí. ¿Sabías que iba Ceci sobre ti? 100% seguro. Muy bien. Nico, Benny y Oski, los veo en el juego de extinción. Mucha suerte para ustedes. Hágale. Jaguares, ustedes no podrán presenciarlo. Tendrán que ir a su refugio. El próximo lunes sabrán quién de ellos tres habrá puesto punto final a su aventura en Survivor México. Los veo pronto. Vayan a su refugio. Descansen. Sí, pueden. Venga. ¡Vamos, Jaguares! ¡A casa todos juntos! Halcones, los veo en el juego de extinción. Halcones, bienvenidos al juego de extinción. Tres antorchas, tres fuegos, tres sobrevivientes en absoluto estado de riesgo. Oski, Benny y Nico. Para cualquiera de ustedes, la aventura estaría terminando en instantes. Les deseo toda la suerte. Nico, ¿quieres decir algo? Sí, antes de empezar el juego, obviamente mucha suerte para ustedes dos. Qué gusto estar compitiendo con ustedes. Y para mi tribu, sí les quiero cuestionar antes de empezar esta hermosa ceremonia el por qué. Sí me gustaría saber por qué, porque según yo estábamos de una manera tan armónica ayer en la noche que platicábamos, nos reíamos y congeniamos también que si fuera por el tema de las calaveras y yo no estuviera dando calaveras, lo acepto. Y chance me lo tragaría de una manera más fácil, pero no sé, sí me queda esa incertidumbre y ojalá no me vaya y ojalá podamos platicar de esto al rato en el refugio, pero por cualquier cosa, sí me gustaría preguntarte, Tigre, Janet, Ceci, ¿les hice algo en lo personal? No. ¿Alguna vez los traté mal? Porque no. Sí me sorprende el hecho de que yo lo único que hice fue pensar en mis halcones. Fue pensar en ti, Ceci, cuando nadie confiaba en ti, ni tú confiabas en ti, en esa larga caminata hacia el tobogán. Hablé contigo y dije, vamos a divertirnos y vamos a hacerlo como nosotros sabemos y salimos avante. Entonces, pues sí, estoy aprendiendo esto que es Survivor, no Warrior, que es, aparte de no tomarme nada personal, el saber que ni en tu tribu tienes esos amigos que pensabas tener, ¿no? Y pues nada, compañeros, esa era mi única pregunta. Si nadie quiere contestar, ya estamos grandecitos, ¿no?, para decirnos las cosas. Pues nada, si no tienen nada que decir, está perfecto y pues nada, que gane el mejor, chicos, venga. Venga, Nico, gracias. Concéntrate en el juego de extinción. Te deseo lo mejor, al igual que a Benny y al igual que a Oski. Les explico en qué consiste la prueba. 11 piezas de madera tendrán ustedes que irlas colocando en una escalera. Fungirán de peldaño. Tendrán que embonar perfectamente en esa escalera, tendrán que encontrar el orden adecuado. Una vez que lo consigan, subirán por esa escalera esos mismos peldaños, esas mismas maderas. Tendrán que utilizarlas para confeccionar en las alturas un rompecabezas. Deberán seguir un patrón. Los dos primeros sobrevivientes que lo consigan permanecerán en Survivor México. El otro dirá adiós en definitiva
a esta aventura. Les deseo toda la suerte, Nico, Benny y Oski, a tomar posiciones. A mi señal de vamos, Nico, Benny y Oski, toda la suerte. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! Arranca el juego de extinción. Momento de llevar esas maderas de distintos tamaños a la segunda estación. Deberán encontrar el acomodo exacto, adecuado. Cada madera fungirá de un peldaño. Podrán irlas colocando. Quizá llegue el momento en el cual alguna no embone. Eso significa que tendrán que mover cuantas piezas sean necesarias hasta que toda la escalera está perfectamente bien construida. Por ahora, enfóquense en esa escalera. Todas las maderas tienen distintos tamaños. Son 11 en total. 3 halcones jugándose su permanencia en Survivor México. Por primera ocasión, halcones en un juego de extinción en esta temporada. En los 2 anteriores, solo jaguares presentes. Ahora son los halcones quienes invariablemente perderán a un integrante de la tribu. Encontrar el acomodo adecuado, el acomodo perfecto. Si consiguen que todas entren, es porque están colocadas en el lugar indicado. 3 halcones en escena, Nico, Benny y Oski. Son 11 peldaños, 11 piezas, distintos tamaños, con toda la presión, con todo el nervio encima. 3 halcones. Jugándose su permanencia. El resto de los halcones como espectadores. Nico y Oski fueron los más votados en el Consejo Tribal. Benny está aquí por una sentencia directa de Ceci, que portaba el collar de inmunidad individual. Benny logró terminar esa escalera y ahora poco a poco va retirando esas maderas. Empieza a tomar ventaja. Oski y Nico no han logrado todavía terminar esa escalera. Llega el momento en que parece que todo está listo y resulta que hay una madera que no embona y tendrán que corregir. Tendrán que hacer algunos cambios. Benny está tomando una clara ventaja. Tiene prácticamente todas esas maderas en su poder. Y ahora va a comenzar labores en el armado del rompecabezas. Está lista también la escalera de Nico. Y así, peldaño a peldaño, tiene que ir ascendiendo para después retirar esas maderas hasta tener todas en su poder para poder comenzar el armado del rompecabezas. Mucho nerviosismo, es una prueba altamente desafiante, física y mental. 2 halcones permanecerán y uno dirá adiós en definitiva. Será el tercer sobreviviente que pondrá punto final a Survivor México. Primero fue Manola, después Matías. Ahora podría ser uno de estos 3 halcones. Oski no ha logrado resolver todavía el tema de la escalera. Siguen armando su rompecabezas, tanto Benny como Nico, cuando lo consideren que está listo, levanten las manos para poder revisar. Parece que está lista la escalera de Oski. Hay algo que no cuadra todavía. Tendrá que modificar entre esos peldaños y tendrá que ponerle velocidad para meterse a la pelea. El rompecabezas no es sencillo. Hay un patrón que deben seguir. Las mismas 11 piezas de madera son las que van a necesitar para armar ese rompecabezas en las alturas. En medio de la jungla, el juego de extinción. 7 halcones presenciándolo. ¿Quiénes permanecerán y quién se irá en definitiva? Va por otra pieza, Nico. Cuando consideren que esté listo, levanten las manos.
para poder revisarlo. Parece que Oski por fin termina la escalera. Levanta las manos, Benny. Es incorrecto, Benny. El rompecabezas no es correcto. Oski tiene terminada ya la escalera. Comienza a tomar esas maderas y será un tercer halcón en escena en la parte superior. Les pondrá presión a los otros dos sobrevivientes. Nico, incorrecto. Tu tablero no es correcto. Hay un patrón que deben seguir. Benny, incorrecto. Nico, permaneces en Survivor México. Es el primero en terminar ese rompecabezas. Una prueba altamente desafiante en lo físico y en lo mental. Veremos si es Benny o si es Oski. Incorrecto, Benny. Venga, Benny. Mucho nerviosismo en estos instantes. Siete halcones siguiendo de cerca la prueba. Oski le está metiendo velocidad. Intentando armar de inmediato ese rompecabezas. Buscando encontrar el patrón adecuado. El patrón que signifique su permanencia. Puede resultar confuso. Incorrecto, Benny. Nada todavía para Benny. Le sigue otorgando posibilidades a Oski, que mete presión, que le mete velocidad. Nico permanece en Survivor México. Fue el primero en terminar este desafío. Es el juego de extinción. Siguen moviendo las piezas de madera. Son 11 piezas, 11 maderas, 11 peldaños. Desde las alturas buscando resolver esto. De pronto el nerviosismo puede traicionarlos. La presión misma. Oski levanta las manos. ¡Incorrecto, Oski! ¡Qué cerca han estado ambos! ¿Quién logrará permanecer en Survivor México? ¿Oski o Benny? Las maderas ya están colocadas en ese tablero. Sin embargo, han estado incorrectos ambos. En cualquier momento podremos saber quién permanece. Incorrecto, Benny. Vaya momento, es el juego de extinción. Aferrándose a la aventura estos dos halcones. En cuestión de segundos, uno de ellos ya no seguirá en la aventura. Revisamos, incorrecto, Oski, no es correcto tu tablero. Revisen bien, hay un patrón que deben seguir. Incorrecto, Oski. Siguen moviendo. ¿Quién lo conseguirá, Benny o Oski? ¡Correcto, Oski! Oski permanece en Survivor México, viniendo de atrás. Consigue resolver primero ese rompecabezas. Benny tenía ventaja. No logró encontrar el patrón adecuado en el armado y termina de esta manera. Su presencia en Survivor México ha sido todo, todo para Benny. Está bien. Qué buena. Oski y Nico, vayan con la tribu Halcón. Ustedes permanecen en Survivor México. Felicidades. Benny, es momento de que tomes esa antorcha. Así de rápido, así de fugaz, de pronto. Son estos instantes en donde o se permanece o uno se termina retirando. Ha sido un momento complicado, evidentemente, para ti y para muchos de Halcones. Él inclusive está llorando. Con lágrimas en los ojos ha visto este desenlace. ¿Qué pasó, Benny, en ese instante? Tenías ventaja allá arriba en el armado. Traía la ventaja. Estaba muy seguro que tenía ya listo el patrón.
Está muy detallado, es milimétrico, pero hasta el final me di cuenta que no estaba completamente embonando uno y fue que segundos antes de que Oski armara, lo noté, se adelantó y es la vida, es la vida. Creo firmemente que estaba ya escrito, seguramente tendré otras misiones que cumplir allá afuera. Esta experiencia ha sido por demás retadora, por demás increíble, remarcable en mi vida. Y me llevo mucho aprendizaje, me llevo los halcones en el corazón. Estas semanas fueron muy intensas, pusieron a prueba mucho de mí, me han hecho crecer, me han hecho convertirme en un mejor hombre, estoy seguro de eso. Y te agradezco, te agradezco. Beren, eres un gran ser humano, una linda persona, se siente, se sabe, y te deseo lo mejor. Ha sido un placer tenerte en Survivor México, Beni. Tu fuego se ha extinguido. Un placer. Gracias, Beni, por todo. Agradezco mucho. Gracias. Yo sé. ¿Quieres el favor? Venga, halcones.